Abrimos el libro de oraciones por la página treinta y cuatro. Primero estamos unos momentos en silencio, a ver cuando llegue ya todos. Sí, sí, puedes cogerlo. Entonces, si, si os parece, empezamos con cinco minutos de silencio, como habitualmente con Bésela. Estamos eh, con algunas oraciones. Vamos a hacer, eh, de la página 34 haremos la del refugio y los cuatro inconmensurables y luego quería ir a otra oración que ya os diré la página. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Vamos a la página 73, la alabanza a Buda Sakyamuni, hoy que empezamos esta, estas enseñanzas fundador dotado destructor trascendental que ha sido más allá destructor de enemigos completamente perfecto y despierto perfecto en conocimiento y en buena conducta su gata conocedor del mundo guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados maestro de dioses y humanos ser completamente despierto dotado destructor trascendental glorioso conquistador subyugador del clan de los saquias ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste siete pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece entre los tres mundos. Vencedor de los mejores, señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, de color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los tres mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador, tú tienes todo el conocimiento. Campo de mérito con cualidades como un vasto océano. Ante a ti que has sido la talidad, me postro. Pureza que libera del apego, <coughs> que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime de realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros, liberadores y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado, cualificado con logros, conceptos <coughs> morales, comunidad sublime, cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma. Homenaje a la gran Sangha, a los tres homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa. realiza solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Una estrella. Una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube, contempla así las cosas condicionadas, que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo, subyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del Sansara donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Muy bien. Eh, la, has abierto la, eh, han llamado, ¿no? Pero la, la ¿has dejado abierta la puerta de aquí arriba? Ah, vale, fenomenal. Como vamos a empezar esta, este tema de la actitud del Bodhisattva, quería leer algunos versos que pueden estar en consonancia con ello. ¿Okay? Entonces este es un verso de Maitreya, escrito por Maitreya sobre la bodichita, y dice Nos apartas de los ah, refiriéndose a la bodichita, nos apartas de los reinos inferiores, nos muestras el camino a los superiores, nos llevas a la ausencia de enfermedad y de muerte. Ante ti me postro, bodichita. Luego otros versos eh, que dicen bueno vaya, esto es mejor. Si deseas beneficiar a todos los seres, necesitas bodichita. Si deseas intimar con todos los seres, necesitas bodichita. Si deseas ganarte la confianza de todos los seres, necesitas bodichita. Si deseas guiar a todos los seres, necesitas bodichita. Si deseas ayuda para ti, produce la excelente bodichita. Si deseas ayudar a los demás, produce la excelente bodichita. Si deseas reverenciar a las enseñanzas, produce la excelente bodichita. Y si deseas el camino a la felicidad, produce la excelente bodichita. La bodichita, la semilla de un Buda, hace que nos involucremos en pensamientos y prácticas beneficiosas, obviando distinciones de los seis tipos de seres, espacio, tiempo u ocasión. Lo mejor que puedes conocer es la bodichita. Lo mejor que puedes aprender es la bodichita. Lo mejor que puedes practicar es la bodichita. Y lo mejor en lo que puedes meditar es la bodichita. Pues alá, vamos a ver <laughs> si sí, aprendemos a cultivar esa mente de la bodichita. Y antes que nada, bueno, pues, pues buenas tardes. Eh, espero que hayáis tenido buenas eh, fiestas. Yo las he tenido espléndidas. <laughs> Como supongo que lo sabéis, hemos estado en India recibiendo enseñanzas de, pues de los budas, de Santel Dalai Lama, de Lama Zopa Rinpoche y de Dagri Rinpoche. O sea que ha sido un viaje realmente de mucha bendición. Y luego pues conviviendo con, con se lanzan y con los grandes lamas, monjes. Y es francamente admirable ver todo ese esfuerzo colectivo de miles y miles ¿no? de... De, de monjes y de sanga esforzándose por familiarizarse con las enseñanzas, por cambiar sus mentes, cultivar su mente es algo como muy bonito verlo. Era muy simpático ver también a, a monjecitos de este tamaño monjes vamos pequeñísimos, pequeñísimos. Pues todos los días eh, tienen, tienen ritmos intensos y eso que estábamos en una época en la que estaban, era algo diferente. no pero te los veías después de cenar memorizando cada uno en su rinconcito o luego en sus habitaciones yendo de un sitio, bueno, una algarabía que no veas porque memorizan todo en voz alta. Y entonces, pero y te, claro, todo eso son vibraciones también importantes, pero están ahí todo el rato bla, 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 memorizando y la verdad era muy bonito ver a todos estos monjes y toda esa actividad de dharma tan bonita que es en realidad, es decir, luego los frutos son que se lanzan, la mazopa eh, y tantos y tantos seres conocidos y no conocidos extraordinarios que realmente tienen su mente adiestrada, ¿no? Adiestrada en, en la virtud. Entonces, empiezan des, algunos desde muy pequeñitos, al principio sin saber lo que están haciendo ni lo que dicen, pero van, a, van familiarizándose, cultivando una actitud positiva eh, y, bueno, pues luego se dan esos frutos y realmente es importante, Sustantial Dalai Lama y también la Mazo Poche y la siempre hablan de la importancia de, de estas grandes universidades monásticas, no Ganden, Drepun y Sera, porque todas las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo vienen de esa tradición, de la tradición de Nalanda, que aprenden a través de los textos filosóficos, de la meditación, del debate y demás. Entonces nosotros nos estamos realmente beneficiando de ese esfuerzo que gracias a ellos pues nosotros estamos conociendo las herramientas para cambiar ¿no? en nuestra vida cotidiana y ser mejores personas. Entonces es muy bonito el, el ver la, los orígenes, que es realmente lo que puedes ver allí. ¿okay? Entonces, bueno, vamos a, a empezar este lamento que sea yo y que no sea que se la que esté aquí pero en fin el karma es lo que nos ha traído aquí a todos no entonces está bien que Geshe pueda tener estar con su gente allí eh, contento y con sus amigos y tanto Geses como discípulos y demás entonces bueno en lo que está Geshe afuera los martes eh, llevaré yo la clase y el tema que habíamos elegido es eh, la actitud del bodhisattva eh, y lo voy a hacer en base a este libro del Amazo Parrimpuche. Eh, también, buenas tardes a, a si hay alguien en la Cibergompa. A este libro del Amazo Rinpoche que es La Actitud del Bodhisattva, y la lástima es que no está traducido al castellano. Me hubiera gustado, se traducirá y llegará en su momento, porque realmente es una joya. Es Todo va dirigido realmente a transformar nuestra mente en un corazón abierto, en un corazón cálido, en un corazón comprometido, y en cultivar el amor, la compasión y el compromiso. Entonces, ¿qué es lo que principalmente la mazo parrinpoche enfatiza una y otra vez y otra vez y otra vez? No hay enseñanza no, en la que, eh, que, cuando estás presente con la mazo en el que su principal tema no sea el de beneficiar a los demás y cómo llegar a cultivar esa mente. Entonces, este es este, el que he elegido este tema porque me parece que, que, bueno, que es vital. ¿no? De hecho, el, el libro se, se llama La actitud del bodhisattva, cómo dedicar nuestra vida a los demás. Entonces, es un aprendizaje para, para dedicar nuestra vida a los demás y abrir nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a ir, os presentaré un poco lo que es la estructura del libro. Eh, no sé si lograremos cubrir todos los capítulos que aquí viene diciendo, pero... Lo intentaré y sí que os iré leyendo algunos párrafos de este libro y sobre ello haremos eh, el comentario. ¿ok? Eh, también, eh, principalmente me apoyaré en este libro, pero base, muchas de las fuentes de este libro tiene que ver con el Bodhisattva Charyavatara, la forma de vida del Bodhisattva, que eso pues algunos habéis recibido enseñanzas, o lo conocéis, yo lo tengo aquí en castellano, este libro. Eh, que es un texto raíz del, del Bodhisattva de, de Santideva, que nos habla precisamente de eso, de cómo transformar, de cómo se educa, cómo se adiestra alguien que ha decidido eh, realmente, se ha comprometido con los seres, ha decidido sa salvar a los seres del sufrimiento, cómo se adiestra a través de la práctica de la ética, de la generosidad, la concentración, la paciencia y cultivar todas esas cualidades. De, de enriquecer el corazón con la compasión el amor la bondad ok entonces también será parte de lo que vayamos a ir trabajando ¿eh? ahí no os conozco a todas las caras a casi todas sí pero algunas no soy tan familiar porque o bien porque venís los martes y yo no es cuando vengo los martes o porque sois algunos nuevos si hay alguien nuevo eh, o, o que no ha venido anteriormente aquí podéis levantar la mano para que sepa yo vale eh, bueno, tanto para los nuevos como para los que no lo son tanto, eh, sobre todo si hay términos, yo intentaré no usar demasiados términos eh, eh, que no sean conocidos, pero obviamente, claro, que habrá algunas de ellos empezando por bodhisattva, <laughs> ¿no? Bodhisattva y bodhichita, que es lo que estaba hablando. Pero como lo vamos a ir trabajando, eh, pues se, se aclarará en la medida en la que lo pueda. Y, por supuesto, pues cualquier duda que pueda haber y eso, sentiros libres o comentario para, para participar, ¿ok? Entonces, lo primero que quería hacer, vamos a ver que veo yo la estructura. Ok, lo primero que quería hacer es presentaros lo que va a ser el curso y lo que va a ser el contenido de las de las de los capítulos que voy a ir comentando. Se llama La actitud del Bodhisattva y básicamente es en este, este libro está eh, eh, es la recopilación. De las de, principalmente de las motivaciones que el Amazo Parrinpoche enfatiza en los diferentes cursos y que nos aconseja que arranquemos el día con un, con, con, con un cambio de mente, eh, con una mente dirigida a beneficiar a los demás, o sea, que enfoquemos todas nuestras actividades con esa dirección y que empecemos el día, empecemos las mañanas con estas motivaciones para que así eso pueda, ti, pueda dar, marcar una dirección a las actividades que hacemos. Porque claro que depende mucho del tipo de actitud que tú tienes a la hora de emprender las acciones, pues así va a ser tu relación con los demás y así va a repercutir tanto a los demás como a ti mismo. Entonces, todo esto son re, eh, motivaciones que ha ido dando en diferentes retiros, en diferentes cursos y especialmente uno de los sitios de donde eh, más se recopila eh, este libro. Son de las motivaciones que Rinpoche ha trabajado en, en, el, en los retiros de, de LANRIN, Una Luz en el Camino, que a algunos de vosotros pues ya os suena esto, porque los lunes estamos trabajando esos cursos, especialmente esas motivaciones eh, y, y, y de otros cursos, es lo que aquí se recopila, pero sobre todo todo dirigido a cultivar y a familiarizarnos con la mente de la bodichita. Eh, para, ¿cómo te llamas? Rosa. Rosa. Para Rosa y, y en general para todos. Siempre que oigamos bodhichitta, ¿eh? bodichita es, es mente y bodhi es iluminación o despertar, es decir, entonces es la mente que aspira realmente a la, al pleno desarrollo, pero con la finalidad, no, no la mera finalidad de la propia realización sino co porque realmente hasta que nuestra mente no esté totalmente libre de trabas, libre de oscurecimientos, libre de, por eso, de todas las manchas que tiene eh, que son producto de la actitud egocéntrica, hasta entonces realmente nuestra capacidad, de, de beneficiar a otros o incluso de beneficiarnos a nosotros está totalmente limitada. Entonces, el principal objetivo de, de, de lograr ese total florecimiento de las cualidades de nuestra mente es para poder estar en pleno servicio a los seres, para ayudar a los demás, realmente. Es la experiencia de todos, ¿no? A veces ves eh, nuestra capacidad de, de abrir nuestro corazón a los demás, pues hoy por hoy es, es limitada. La tenemos, pero se trata de ir cultivando. Se abre nuestro corazón hacia los demás siempre que esos demás estén cercanos a nosotros, ¿sí o no? Había un lama, creo que, que yo, no sé si sí, sí, le escuché una vez en una conferencia, creo que era Akon Rinpoche, eh, que, que ya no está entre nosotros, que eh, creo que en un libro describía la bodichita, algo así como el considerar a todos los seres como parte de tu familia. ¿eh? Y daros cuenta que, bueno, de la familia con la que te llevas bien, por lo menos, porque en la familia tenemos de todo, ¿no? Es decir, como alguien cercano. Entonces, realmente daros cuenta que de forma natural, cuando a alguien te importa, cualquier cosa que le suceda a esa persona tiene una resonancia, ¿sí o no? Pero, sin embargo, cuando no tienes ese vínculo de cercanía con el otro, pues aunque tengas a la persona de al lado con unos problemas mucho más serios que los de tu propia familia... Te podrá afectar, pero muy ligeramente, un, una gran diferencia. Es decir, por los que consideras tuyo de forma natural, se te abre tu corazón y quieres hacer algo por ellos. ¿no? A, a los que no están incluidos en tu clan o en tu familia, eh, nuestra actitud es mucho más distante. ¿no? Entonces, realmente la mente de la bodichita tiene que ver con eso, con considerar a todos los seres como algo propio, algo cercano y considerar su felicidad más importante incluso que la tuya, ¿no? Que es un poco la actitud que las madres tienen y, y los papás, ¿no? Realmente la felicidad del hijo les es más los que sois padres lo sabréis mejor que yo, ¿no? Pero la felicidad de, de los tuyos, de tu hijo es mucho más importante que la tuya. No, eh, si, si, el, si tu hijo sufre desea ser tú la que está sufriendo y no el, el niño, sí o no. Pues la vechida tiene que ver con eso, con esa actitud de, de realmente querer sacar del sufrimiento a los demás y de querer que realmente tengan una mente feliz, que, que, que tengan, estén en un estado de total felicidad. Entonces, para. y, y el objetivo eh, y para poder cumplir ese objetivo, por supuesto, uno tiene que desarrollarse, tiene que, que, tiene que desarrollar esas herramientas que nos permitan ejercer esa influencia benéfica sobre las demás. ¿no? De forma natural, cuando alguien todos tenemos bueno, a veces ves personas o ya sean amigos, familiares, a los que, que están sufriendo y querrías hacer algo por ello, pero nuestra capacidad es muy limitada, sí o no. Eh, o bien, porque la ya sea que sea un problema físico o cualquier otro tipo de problema, la capacidad que tenemos de ayudar a los demás es muy limitada. Entonces, y, y, y muchas veces eh, nosotros mismos no hemos resuelto eh, esos problemas en, en, en nuestra vida cotidiana. Entonces, claro que si uno eh, está limitado, es muy difícil poder ofrecer a los demás una ayuda. Entonces, cuando uno ha generado esa mente ese de compromiso, de querer realmente salvar a los seres, sacar a los seres del sufrimiento y, que, y conducirles a la felicidad libre de toda traba física y, de, y emocional y externa e interna, cua, entonces uno es cuando se compromete a decir, bueno, tengo que realmente... Eh, purificar mi mente, tengo que adiestrar en mi mente en, en las cualidades de la bondad, del amor, de la sabiduría. Entonces es cuando uno se compromete a, eh, a, a cultivarse interiormente para lograr el pleno, que el pleno potencial de tu mente se desarrolle. Entonces el bodhisattva es el que se adiestra en trabajar con su mente y eliminar todos esos oscurecimientos y en desarrollar actitudes como son pues, la generosidad, la paciencia, la bondad, la sabiduría, porque si no, estamos limitados. ¿no? Que el sufrimiento que vemos en el mundo, eh, se, intentamos eh, pues, a solucionar con medios externos ¿no? Las, eh, tantos conflictos, pero, pero esto no tiene fin. Porque realmente todos esos conflictos que, en los que estamos los seres tienen que ver con mentes eh, conflictivas. Entonces, en lo que la mente no cambie, por más que queramos eh, prestar ayuda, es una ayuda totalmente limitada, que, no, que son parches, ¿sí o no? Entonces, el bodhisattva se adiestra realmente en cambiar su mente y, y en poder ejercer esa influencia inspiradora y benéfica en los demás. Es decir, es dar los medios a los demás para obtener esa felicidad y para verse libre del sufrimiento. ¿ok? Entonces, este, este libro eh, de, de la actitud del bodhisattva, eh, hay, por un lado, se, principalmente todo va a rondar en torno a una serie de, de reflexiones para, para, hacer que, para, para cultivar esa actitud de poner nuestra vida en lo cotidiano al servicio de los demás. ¿ok? Y eso es algo que hay que aprender. Eh, en lo que nos tenemos que ejercitar, el saber ponernos realmente a disposición de los demás, pero no de una forma obligada, no de una forma impuesta, sino, hombre, algo hay que esforzarse, por supuesto, porque nuestra tendencia natural es que los demás estén a nuestro servicio, ¿sí o no? Y aquí de lo que se trata es justamente lo opuesto, yo estar al servicio de los demás. Y eso es algo en lo que nos tenemos que adiestrar. Nos hemos adiestrado en lo opuesto, en aprovecharnos de los demás. En que los demás nos beneficien, ¿no? Todo va dirigido al, al, a tu propia buscando tu propio bienestar. Aquí ahora tenemos que empezar a reconocer cómo esa actitud, lejos de darte el bienestar que aspiras, te está llevando justo en la dirección opuesta y empezar a saborear también a través de, de la reflexión, de la meditación, de la práctica, empezar a saborear y a reconocer cómo el estar abierto a los demás, el estar eh, con esa actitud de querer ayudar, con esa actitud de disponibilidad hacia los demás y con esa actitud de apertura de corazón, es justamente lo que te va a traer la felicidad que esperamos. Y eso es algo en lo que nos tenemos que educar. Y nos tenemos que educar con esfuerzo y conscientemente y desde luego con regularidad. Y todas estas meditaciones que ven aquí, todas estas reflexiones van en esa dirección para cultivar en lo cotidiano la atención a la mente que aprecia a los seres, que considera la felicidad de los seres como más importante que la nuestra propia y empezar a trabajar en esa, a familiarizarse con esa mente. ¿okay? Entonces, los eh, capítulos como las meditaciones que aquí, las motivaciones que se han venido mm, presentando, se encuadran en, en diversas... Eh, eh, temas. ¿no? Por un lado, lo que es la actitud de Bodhisattva, hay una serie de versos que nos pueden venir muy bien y que bueno, os haré llegar para familiarizarnos. El, el mero hecho de leerlos, de meditar en ellos, de recitarlos, va dejando como unas huellas para, para, para que nuestra conducta se alinee o sintonice con esos versos ¿no? de lo que es lo, lo que encarna la actitud del Bodhisattva. Luego hay un capítulo en sí es introductorio en el que el Amazo nos habla de cómo todo depende de nuestra actitud y eso es algo que continuamente también en cualquier enseñanza, charla, conferencia pública que oigamos del Amazo Parrinpoche y en general realmente de cualquier maestro. Budista te va a hablar, va a enfatizar cómo todo depende de la propia actitud. Dependiendo con qué actitud o con qué mente eh, emprendamos las cosas, pues así va, va a traer unas consecuencias, unos, unos frutos u otros. Entonces, y la Por eso en el budismo se pone tanta importancia justamente en trabajar la mente, ¿eh? porque todo depende de lo que suceda en nuestra mente. Cualquier cosa que experimentemos o situación en la que nos encontremos, la mente juega un papel muy importante. Otro de los, eh, otro de los temas que se va a trabajar aquí el, es, es cortar ese concepto de permanencia, ¿m? que es, es algo que va totalmente opuesto a cómo funcionan las cosas. Estamos, nuestra mente se aferra a la permanencia en nuestras relaciones con los objetos, en nuestras experiencias y demás. Y eso nos está impidiendo realmente el, el tomar conciencia de lo que es esta, esta vida humana, esta oportunidad que ahora tenemos y saber aprovecharla bien. ¿ok? Entonces hay toda una serie de reflexiones para ayudarnos a, trans, a, a cortar con esa concepción de, que, de la permanencia, con la finalidad. De poder realmente valorar lo que tenemos entre manos, lo que es esta vida y estas circunstancias, y valorarlo para sacar su esencia. Y la esencia tiene que ver con eso, con cultivar la mente de la bondad y la mente de la bodichita. Luego hay otro capítulo que el título, en las palabras concretas en las que Lamazopa lo, lo enunció, dice: abandona o deja, mejor diríamos, deja de estirar las piernas. Y dices, caray, ¿qué quiere decir esto de dejar de estirar las piernas? ¿no? Entonces, básicamente, eh, decir, de hecho, cuando uno está, cuando volvemos a casa, ¿no? que ya estás a lo largo del día, como quieres descansar y demás, lo primero que haces es sofá y piernas, ¿no? Como acomodarte. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, no te acomodes en el sansara, no te conformes, no, sal de ahí, no te conformes con la mediocridad realmente, con la, con la felicidad tan tan contaminada ¿no? de lo que es pues simplemente los placeres de esta vida. Entonces, este capítulo de deja de estirar las piernas tiene que ver con genera esa actitud que aspira a una felicidad mayor. No te quedes enganchado en lo que parece felicidad, pero que en realidad te, te está atando. ¿eh? Eh, está aumentando tu apego. Eh, y si aumenta tu apego, pues aumenta todo el resto de, del menú, ¿no? El enfado, etcétera, ¿ok? Luego hay otro capítulo específicamente dedicado a la actitud del bodhisattva y cómo dedicar nuestra vida a los demás, ¿ok? Y luego nos habla también de cuatro conceptos erróneos, que yo ahora no me acuerdo cuáles son, pero bueno, ya lo, llegaremos a ellos, cuáles son esos cuatro conceptos erróneos. Y todo esto lo va acompañando, otra de las secciones de este libro es eh, como una reflexión motivaciones concretas de cómo respecto a estas cosas que he venido diciendo cómo todo depende de nuestra mente cómo cortar con el concepto de permanencia etcétera y luego pues hay una serie de apéndices que también quisiera tocar alguno de ellos es cómo organizar un día con la bodichita cómo empezar el día eh, para cultivar esa mente de la bodichita vale eh, cómo cultivar con las acciones cotidianas, que esto es algo a lo que la Mazopa Rinpoche pone también da, eh, enfatiza mucho. ¿no? Hay una serie de acciones cotidianas que todos los días hacemos: ¿no? te levantas, te sientas, te acuestas, te lavas, te vistes, comes, sales por la puerta, etc. Entonces, una serie de reflexiones que nos puedan ayudar para acompañar las acciones rutinarias. Eh, servirnos de esas acciones rutinarias para acompañarlos con un pensamiento que nos ayude a potenciar esa, esa actitud de dedicarnos, por, de querer dedicar tu vida a los demás. Entonces hay una serie de propuestas que la mazopa Rinpoche nos habla. Por ejemplo, pues, cuando te levantas de, después de estar sentado, pensar, ok, eh, puedan todos los seres salir del océano del sufrimiento sansárico. Voy, me, comp me, me comprometo en, en sacarles del sufrimiento sansárico. Entonces, claro, si logramos incorporar en nuestra vida algunas, hombre, si pudiéramos todas mejor, pero si no, algunos de estos pensamientos, eh, de la, estos pensamientos de, de ayudar a los demás, pues realmente, eh, como en tu vida cotidiana, daros cuenta. Que si solo dedicamos eh, el tiempo que dedicamos en nuestra vida a, a conscientemente cultivar una mente virtuosa es muy escaso ¿no? los lunes los que venimos a los lunes los lo martes y jueves los que venimos a los martes y jueves el ratito de meditación que a lo mejor hacemos por la mañana que ya sabemos cómo tenemos la mente que decir no sé, el cuerpo a lo mejor está sentado pero la mente está haciendo miles de otras cosas sí o no y el resto del día, Qué pocas veces te, estamos realmente alertas y conscientes, ¿no? Todo está dirigido al ego, realmente, a, a fortalecer alguna necesidad, algún deseo, lo que quiera que sea. Entonces, si vamos eh, conquistando parcelas en nuestras rutinas cotidianas que nos ayuden a descentralizar, en vez de estar pensando en nosotros, poder pensar en los demás, sí o no, pues poco a poco vamos trabajando desde tantos y tantos, vamos familiarizándonos, con esa mente. Y eso es lo que la mazopa aquí nos, nos va a proponer. ¿vale? ¿Y qué más apéndices tiene? Pues cómo, cómo dedicar tu vida principalmente para beneficiar a los demás. Eh, y, a ver. Ah, y luego hay otro capítulo, un apéndice que dice, la compasión es, de, es, es una necesidad vital. Entonces, ¿cómo hacer consejos? Para hacer que todas tus actividades sean causa de iluminación, ¿ok? Entonces estos es más o menos eh, los capítulos del contenido de lo que vamos a ir haciendo aquí, ¿vale? Entonces en primer lugar, a ver, eh, ah, bueno, por supuesto, claro que eh, todo esto, como os digo, el origen viene de la obviamente del Buda a través de la mazo eh, la Parrinpoche, pues algunos de los que habéis venido por aquí, por lo menos ese nombre lo habéis escuchado muchas veces, eh, y ya sabéis, mmm, si no lo conocéis personalmente, pues sí lo podéis conocer a través de las enseñanzas que, que, estamos, eh, que se imparten aquí en el centro. Eh, la Mazo Parrinpoche es el, el es el guía espiritual de este centro y de todo lo que es los centros de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. En, en, que es una, es una organización que es, realmente es de las, no es de las más, es realmente la más importante del budismo tibetano Gelupa en el campo de, de, de discípulos occidentales. La Mayese y la Mazopa, la Mazopa era discípulo de la Mayese y fueron los dos pioneros en eh, transmitir el budismo tibetano al mundo, en abrir las puertas a los occidentales del budismo tibetano. El budismo tibetano pues, había estado en. en el Tíbet, eh, por las propias circunstancias geográficas, aislado del resto del mundo, y pues bueno, gracias a, a los chinos, desafortunadamente por la invasión. Eh, cuando salieron de allí de Tíbet, pues empezó ese contacto con el mundo occidental y, los y, y de los principales pioneros y de los primeros realmente en extender, en compartir esas enseñanzas del budismo, del budismo a los occidentales fueron la Mayese y la Mazopa Rinpoche. ¿okay? Entonces, la Mayese desafortunadamente ya no está con nosotros, sí su reencarnación, Osel eh, Rinpoche, que es español. Eh, entonces, bueno, pues eh, por lo menos ha vuelto entre nosotros, ya veremos cuándo empieza a, a ejercer esa labor de, de difusión del budismo, pero hoy por hoy digamos que su discípulo principal, la mazopa, es quien lleva, es la fuente de inspiración y el guía espiritual de todos los centros de la FPMT. Y quería leer aquí algunos comentarios de la recopiladora de estas motivaciones que habla un poco del la mazopa Rinpoche para, para tener un poco de sabor. De de, de, de de dónde vienen ¿no? estas, estas enseñanzas. A ver en qué página estaba esto. Dice cualquiera que haya encontrado al amazopa Rinpoche sabrá que encarna todas las cualidades de la, cualquier cualidad del amor y la compasión. Su risa gozosa, su bondad y generosidad son legendarias. Es bastante obvio que todo lo que hace lo hace para los demás. Su propia vida es una manifestación poderosa de la bodichita en acción. Y aquí hay un comentario de, que cita esta, en la compiladora de estas motivaciones, que cita a Roger Kunsan. Roger Kunsan es el asistente eh, el más cercano del Amazo Parrimpoche durante los últimos, yo que sé, 20 años o los que fueran, ¿no? Y Roger Cunsan, que lo conoce, que es decir, está tantos años con la mazo parrinpoche, lo describe como la bodichita en forma humana. Y eso realmente los que tengamos, eh, los que tenemos esa fortuna de haber estado cerca, en presencia de la mazo parrinpoche. desde luego lo podemos constatar que es esa bodichita en forma humana. Entonces aquí dice, dice, no es sorprendente, por tanto, que en todas sus enseñanzas y prácticas, en todas sus enseñanzas y, y prácticas, Rinpoche siempre enfatiza la bodichita. Eh, siempre enfatiza la motivación, hace motivaciones muy extensas de la bodichita al comienzo de sus enseñanzas y dedicaciones extensas de la bodichita. Al final de las enseñanzas. ¿eh? Siempre que vayamos a cualquier enseñanza del la Mazo Rinpoche, esa es una de las características que vamos a encontrar. Una, mucho, de, mucho tiempo dedicado realmente a generar esa mente de, de compromiso con, con los demás, esa mente de la boichita, y mucho tiempo también al finalizar las enseñanzas para dirigir toda esa energía para cultivar esa mente que aspira a beneficiar a los demás. ¿okay? Entonces, ¿por qué, qué, ¿qué es lo que quiero intentar cubrir hoy? Por un lado, presentar este, lo, bueno, la esencia de lo que es este, estos capítulos, eh, hablar, eh, que es como arranca realmente este, esta, este libro, eh, hablar de la importancia de la motivación y el, el rol que juega la mente. En, en, las, en, en, el, en la felicidad o sufrimiento que experimentemos en nuestra vida, hablar de lo que es la actitud del Bodhisattva y lo que conlleva la actitud del Bodhisattva, cómo cultivarla, una pequeña introducción a cultivar esa actitud del Bodhisattva, qué significa Bodhisattva, qué significa Bodhichita. Entonces, hoy un poco cubriremos hasta, hasta ahí, básicamente. ¿ok? Entonces, lo primero con lo que nos habla este este eh, la Mazopa rinpoche aquí, nos empieza a hablar de la importancia de la motivación. Y eso es algo que también lo vamos a ver continuamente con cualquier maestro budista. Siempre que lleguéis aquí, ya sea con Geshe Lamsan o las oraciones eh, preliminares que hacemos, todos van con la finalidad de realmente arrancar la actividad con una motivación virtuosa. Porque dependiendo de la motivación o de la mente con la que emprendamos nuestras acciones... Estas van a tener una resonancia, van a traer unos efectos, van a producir unos resultados en nosotros y en los demás. Entonces, se trata de cultivar siempre esa mente virtuosa en todo lo que hagamos. Y la mente virtuosa por excelencia es la que se brinda a los demás, la que se dedica a los demás, la que está continuamente. Rinpoche nos va a exponer, eh, y ahora leeré algunas de las. De las eh, comentarios de la Parrimpoche, nos va a exponer diversos niveles de, de motivación con la que emprendemos nuestras actividades y que dependiendo de ese nivel de motivación con el que estés eh, por, con el que emprendas una actividad, pues así te va a traer un una experiencia u otra de felicidad. ok? entonces, la motivación es lo que va a marcar realmente la huella que deja en tu mente. y esa huella que deja en tu mente, o karma de, diríamos, es como una semilla que, cuando se den las condiciones, va a dar unos frutos de naturaleza similar a lo que tú hayas implantado. si tienes una mente virtuosa, pues eh, los frutos siempre van a ser de, fel van a ser de felicidad. Si tienes una mente no virtuosa, eso siempre te va a traer eh, una mente, eh, una, una experiencia eh, de infelicidad, una, una experiencia desagradable, una experiencia de sufrimiento. ¿okay? Y aquí nos dice la Parrinpoche, dice, ¿por qué es tan importante la motivación? Dice, para comprender esto necesitamos ser conscientes de cómo, la felicidad y el sufrimiento viene de nuestras propias mentes. Dependiendo de que nuestras acciones eh, sean virtuosas o no virtuosas, eso va a depender, perdona, no, el que nuestras acciones sean virtuosas o no virtuosas va a depender de que tus pensamientos sean virtuosos o no virtuosos. Y esto va a traer experiencias de felicidad o de sufrimiento. Todo depende de tu actitud. Dice, en budismo es, espe eh, es especialmente, en budismo especialmente la mente... Y la motivación es lo que juega el factor determinante en que nuestras acciones sean virtuosas y causa de felicidad o no. Entonces aquí nos menciona, eh, Rinpoche presenta un ejemplo que se menciona pues, en, en, en el libro de Lanrin, La Liberación en la Palma de la Mano, de cuatro personas que llevan una acción aparentemente virtuosa, como es recitar las alabanzas a las 21 taras, pero cada uno con diferente nivel de motivación. ¿Mm? Por ejemplo, eh, buscando lo que es la felicidad en, de esta propia vida, ¿no? buscando la felicidad de, de las vidas futuras, o recitar, llevar a emprender a cabo esa, esa práctica, esa recitación de las alabanzas a las 21 taras, pensando o con la aspiración de salir del sufrimiento, de liberarte completamente del samsara o recitar esas, esas alabanzas a Tara con la motivación de lograr el completo despertar, lograr la iluminación. Entonces, la práctica en sí es la misma, el recitar las alabanzas a Tara, pero dependiendo de qué es lo que lo haya empujado, así va a ser el fruto. Si lo que aspiras o lo que realmente has generado a la hora de emprender esa acción virtuosa es que pueda servir de causa para lograr el completo despertar y poder así ayudar a los seres a salir del sufrimiento. Esa práctica virtuosa planta las semillas en tu mente para, para ese fruto. Es, se vuelve en causa de iluminación. Pero si, por el contrario, si lo que ha acompañado tu, tu motiv, tu, la práctica en sí de, de la recitación de las alabanzas es el liberarte tú, la felicidad personal, liberarte tú de tus propios engaños y del karma y salir tú del sufrimiento, lograr el nirvana, entonces se vuelve a donde te va a llevar, los frutos que te va a llevar esa semilla van a madurar solamente en eso, no en causa de iluminación, sino en causa de nirvana. Si lo que has, tu motivación ha sido la felicidad de las vidas futuras, servirá como causa a tal. Y si tu motivación es... Eh, felicidad, de buscar solo la felicidad de esta vida, no necesariamente se va a convertir causa de felicidad en esta vida. Se, de, todo lo, eh, se va a convertir, eh, sí, a lo mejor se puede algo, parcialmente obtener alguno de los frutos para los que estás rezando, pero principalmente se vuelve causa de samsara, básicamente, cuando estás eh, pensando solo en la felicidad personal y de tu vida presente. ¿okay? Y, esto, y por eso es tan importante, el, el, y también es algo que la Mazoparrimpoche enfatiza continuamente, saber qué es lo que quiere decir practicar el Dharma. Cuando hablamos del Dharma, estamos hablando de la, en este contexto de lo que es ese trabajo de, trans, de, de transformación interior o el trabajo espiritual. Porque, claro, puede, puedes tener apariencia religiosa, ¿no? puede una práctica eh, puedes estar meditando y parecer que es muy espiritual o que eso es practicar el dharma o puedes estar recitando muchas oraciones pero eso no necesariamente es practicar el dharma dependiendo de lo que esté pasando en tu mente hablaremos de practicar el dharma o no ¿eh? y practicar el dharma tiene que es todo aquello que nos ayude a eliminar, a reducir y eliminar los engaños de nuestra mente pero si si tú estás yo qué sé llevando a cabo incluso practicando la generosidad o ayudando a los demás, pero con una motivación simplemente de que se te reconozca o de recibir un cierta rec algo a cambio o, de, o, o, o a lo mejor aferrado a la propia reputación, eso es un veneno. Es haber convertido la medicina en un veneno. Entonces, no práctica espiritual no podemos juzgarlo por lo que estamos viendo por fuera, ¿eh? Uno puede ser muy aparentemente un, un, una, un buen practicante espiritual, pero dependiendo de, lo que esté, de, lo, de qué efecto esté teniendo a cabo esa práctica en su mente, podremos hablar de práctica de Dharma o no. Por eso es tan importante desde el principio saber cultivar una motivación virtuosa que nos garantice que el esfuerzo que estás haciendo realmente eh, vaya en la dirección de transformar tu mente, porque si no, pues podemos estar dedicando mucho tiempo mucha energía a, a, a diferentes actividades que en realidad no están es como poner un ejemplo que haces también ponen en las enseñanzas si no, tienes que identificar la herida y aplicar el remedio en la herida sí o no entonces si nosotros estamos practicando el dharma pero no hemos realmente no vamos con la motivación adecuada con la motivación pura es como poner la medicina en el brazo que no está en el brazo que no está herido, es enfermo, entonces no va, no va a cambiar nada. Por eso tenemos que esforzarnos, como decía en uno de los versos que creo que he leído al principio de Kunur si te tienes que esforzar en algo, esfuérzate en cultivar la mente de la boichita Ese es el, y, y el, que tu motivación vaya en esa, en esa dirección, ¿ok?, Luego a ver qué más nos dice aquí. Ah, entonces Rinpoche enfatizaba respecto a estos diferentes niveles de, de motivación con los que uno puede, aprender, eh, puede, eh, puede iniciar o acompañar a nuestras, a nuestras prácticas, nuestras actividades. Dice, hay cuatro niveles de felicidad que aquí se describen. Y en cada uno de estos casos es justamente la motivación de la persona que recita la oración la que va a determinar el nivel de felicidad que se obtenga. Dice, normalmente podemos pensar que basta con recitar una oración para creer que eso es una acción virtuosa, pero ese, pero esa no, es, ese no es el caso. Eh, es nuestra actitud la que marca la diferencia. Eh, y luego Rinpoche pues, va exponiendo diferentes eh, ejemplos o casos de eh, acciones o situaciones en las que a lo mejor puede parecer o bien virtuoso o no virtuoso, pero que si la motivación es, es diferente, pues va, eh, no necesariamente por la actividad que se haya llevado a cabo va a indicar que esa sea una acción virtuosa o no. Uno de los casos que, por ejemplo, menciona, que también aparece en los textos, es el ejemplo de en una, epo en una vida, eh, previa, anterior a, 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 cuando, eh, a, a cuando el príncipe Siddhartha logró la iluminación, era en una de sus reencarnaciones previas, él era el capitán de un barco o iba en un barco en el que iban varias personas y uno de, de ellos estaba pensando en matar a los demás para hacerse con todas, eh, apoderarse de todas las posesiones que los demás llevaban. Y en esa vida, ese capitán de barco o esa persona que iba allí en el barco, eh, conociendo lo que iba a pasar, tomó la responsabilidad, eh, decidió matar a esa persona para impedir que esa persona creara el karma negativo tan terrible de haber matado a los demás y, por otro lado, el salvar la vida de los otros. Entonces, claro, en principio, una acción de matar, obviamente es una acción que diríamos negativa porque está implicando un daño, sí o no. pero, sin embargo, la, la, este ser era un bodhisattva eh, y la motivación principal era proteger al propio, a la propia persona que iba a matar a los demás y proteger a los demás. Entonces, esa y estaba dispuesta a pagar las consecuencias de, pues, de un renacimiento inferior, un renacimiento en los infiernos, etcétera. y llevó a cabo esa acción con, por esa motivación. Tan, tan compasiva de proteger eh, a, todo, a, a todos los que allí iban y al, y al propio ejecutor de la acción. Entonces, como consecuencia de esa acción, esa, eh, esa acción en sí eh, fue una acción virtuosa. Obviamente, aunque diga yo esto, creo que tenemos que saber que, que, que si uno es bodhisattva o no es bodhisattva, es decir que no, puede, no, no necesariamente porque creamos que hay una cierta compasión en nuestras acciones, pues tenemos como licencia para matar, ¿no? Como sería la película esta del 007, no tenemos licencia para matar, pero que nos puede indicar un poco la importancia de, de lo que pasa en tu mente, va a determinar lo que, lo que vayas a experimentar, ¿ok? Y luego también aquí nos, nos dice Rinpoche, dice... Eh, eh. Dice, hay un peligro. Mm. Dice, es muy importante que examinemos nuestra motivación al comienzo de cada acción y que si esa motivación no es una motivación de Dharma, nos aseguremos en convertir esa, esa motivación en una motivación de Dharma. Cuando tu motivación es Dharma... Tus acciones se convierten en el dharma y el resultado es felicidad, porque si no realmente te estás engañando, estás echando a perder toda tu vida creyendo que estás practicando el dharma, pero no lo estás practicando. Esto lo comenta sobre todo Rinpoche en relación a, a no confundir, a, a saber realmente lo que es la práctica del dharma y no confundirnos no pensar que, que, es, que es meramente una serie de actividades externas que no tienen nada que ver con nuestra mente y respecto a estos cuatro niveles de felicidad que mencionaba Rinpoche hacer las prácticas pensando en la felicidad de esta vida la felicidad de las vidas futuras la felicidad de la, del nirvana o de la liberación y la de la iluminación tres serían consideradas prácticas de dharma es decir cuando eh, cuando eh, llevas a cabo actividades con la, virtuosas con la, o actividades con la eh, determinación de eh, lograr eh, renacimientos superiores en las vidas futuras. Y en base a eso te abstienes de, de crear causas, de eh, causas que, que pudieran fructificar. En, en renacimientos desafortunados, es decir, te abstienes de matar, de robar, de, de abusar de los demás, etc. Eso sería considerado una acción de Dharma, cuando estás pensando, eh, corrigiendo tu conducta para eh, lograr eh, protegerte de, de renacimientos desafortunados. También cualquier acción que llevemos a cabo con la intención de salir del samsara o de lograr la iluminación, estaríamos hablando de práctica espiritual de, o de dharma, porque estás modificando tu conducta para, eh, y, 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 modifica, y, y trabajando con tus engaños, con tus oscurecimientos, para evitar las causas que te lleven a esos tipos de renacimientos o de experiencias o de permanecer en el samsara. Mientras que la, las prácticas que llevamos a cabo pensando en la felicidad de esta vida, ¿no? como puede ser por muchas veces, pues estás enfermo. O tienes algún problema y le pides al lama que te haga una puya, o a lo mejor haces muchas oraciones a Tara para, para que eso no suceda y demás. Si solo estás pensando en la felicidad de esta vida, eso no es una actividad de Dharma. ¿eh? Entonces, siempre hay que darle esa dimensión de, por lo menos, en la felicidad de las vidas futuras, para considerar que, es, para que eso realmente tenga un efecto de, de quitar peso a los, a los engaños ¿okay? y al karma. A ver qué más nos dicen aquí. Rinpoche nos dice si quieres dice si, por tanto si queremos felicidad tenemos que prestar una atención especial a nuestras mentes y a nuestra motivación. el, 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 el por qué eh, es que establecemos una correcta motivación al comienzo del día al levantarnos es para asegurarnos de que todas nuestras acciones, desde la mañana a la noche se vuelvan virtud y se vuelvan causa de felicidad y de esa forma no echemos a perder eh, pues nuestra, nuestra vida o nuestras actividades. Y luego nos dice, dice, la mejor de las motivaciones es la bodichita. Por", dice, porque la bodichita es la causa directa, la iluminación y es la puerta del camino mahayana. Adiestrándonos en la mente de la bodichita, acumulas méritos inconcebibles y, y es de esos méritos de donde viene toda la felicidad y, fa, y, 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 y generar la mente de la bodichita purifica eh, muchísimo karma negativo. La bodichita es la misma esencia del Dharma y es la mejor forma de hacer nuestra vida significativa. Entonces aquí nos está diciendo Rinpoche que la, lo, lo más que, que, la mejor, la motivación que realmente tenemos que aspirar y en la que nos tenemos que esforzar a cultivar es esa mente de la boichita, porque tan pronto realmente hemos mmm, logrado establecerla en nuestra mente, todo lo que hagamos, incluso las actividades cotidianas, como siempre dice, comer, vestirte, andar, eh, cualquier actividad que hagamos... Está, eh, va a tener una fuerza y va a, va, va a ir a, ensanchando esa capacidad de, eh, de, de, de ayudar a los demás. Te está preparando para llegar a ser un Buda. A partir de generar la mente de la boichita, Rinpoche nos dice: empiezas a acumular méritos o energía virtuosa y esa propia mente ya estás purificando. ...las negatividades y los oscurecimientos... ...y realmente esa es nuestra... Esa es, ...es difícil obviamente... ...cultivar la mente de la boichita ...por supuesto... ...pero la, una vez... Eh, ...todo el esfuerzo que hagamos... ...por, por, por que eso se arraigue en nosotros... ...es lo que va a facilitar... Nuestro, ...nuestro camino espiritual... ...es lo que va a facilitar... ...realmente el que logremos esa felicidad... ...que estamos deseando... ...y sobre todo desarrollar esa capacidad... ...de poder ayudar a los demás... Cualquier acción que emprendamos con, la mente, con el deseo de ayudar a los demás o con ese compromiso de ayudar a los demás, a partir de entonces es como que estás, tu mente está empezando a. Es como es que estás invirtiendo eh, en, en, en energía positiva. Y esa energía positiva es la causa de felicidad. Queremos, causa, queremos felicidad, pero no queremos crear las causas. Entonces, obviamente, no va a llegar. ¿Eh? no queremos sufrir pero no queremos abandonar las causas pues obviamente seguiremos sufriendo y tan pronto generamos la mente de la boichita estamos creando causas de felicidad acumulando méritos y dejando y purificando eliminando causas de sufrimiento ¿Eh? es la purificación más eh, eh, la boichita junto con comprender la naturaleza de cómo existen las cosas es la purificación más eh, más genuina, más importante, más profunda eh, en nuestra mente y generar esta mente la bodichita es la lo que acumula mayor energía virtuosa. ¿okay? Y a ver qué más nos dice. <coughs> luego dice, la mejor de la. Eh, a ver, ok, eso ya lo había dicho. Y luego dice: por tanto, eh, si dejamos que nuestras acciones vayan eh, conducidas o emprendidas con la bodichita todas nuestras acciones se transformarán en Dharma y la felicidad de esta y vidas futuras vendrá sin, sin, aunque no lo busques. Por otro lado, si nuestra motivación es simplemente la felicidad de esta vida, no hay garantía de que realmente la vayamos a, eh, a encontrar. Por supuesto, para la mayoría de la gente no son conscientes de que, la fe, de que hay una felicidad más allá de esta vida. Y por tanto todas sus vidas están dedicadas solo a la felicidad de esta vida. Eh, y, y, esa, y así es difícil, si dedican todas sus actividades a la felicidad de esta vida, es difícil decir que la puedan encontrar. En el budismo ya sabéis todos que no se habla solamente de, de esta vida, sino que obviamente cuando dejemos este cuerpo humano pues el cuerpo se queda, nuestra mente continúa y las experiencias que vaya a tener nuestra mente depende de aquello con lo que, hayamos, con lo que nos hayamos familiarizado, de todas esas semillas que se, hayan, eh, que se hayan implantado en nuestra mente con nuestras acciones. Por eso todas las acciones, eh, hablábamos antes de que se convierten en Dharma a partir de empezar a pensar en la felicidad de las vidas futuras. Pero en otros términos, incluso aunque no tengamos mucho conocimiento o no sea algo que claro que, que podamos eh, comprobar por la experiencia ¿no? eh, nuestra hoy por hoy, pero incluso el mero hecho de cuando empezamos a pensar en los demás, a no pensar en nosotros, entonces ya estamos como empezando a crear esas causas de esa felicidad que estamos buscando. Entonces, todas las acciones que vayan en esa dirección son las que nos van a dar esa felicidad. Pero eh, la forma de llegar a cultivar esa mente de la bodichita, pues empieza eh, cultivándola, porque la mente de la bodichita tiene que ver con eh, desear o retomar la responsabilidad de liberar a los seres del sufrimiento. Y eso, obviamente, poder llegar a, a generar esa actitud. Si nosotros no, hemos empezado, no reconocemos nuestro propio sufrimiento y no hemos tomado la determinación de salir nosotros del sufrimiento, difícilmente podremos eh, extrapolar eso a los demás. Entonces esto es algo gradual. Primero uno eh, tiene que reflexionar en tu propia condición limitada y en tu propia condición dolorosa de la existencia y cuando generas esa mente... Que, re, que desea salir del propio sufrimiento. Entonces, cuando cambias ya el foco y es hacia los demás, ya puedes generar esa mente de la boichita. Pero incluso para desarrollar esa mente que desea salir del propio sufrimiento, tienes que reconocer ese sufrimiento, reconocer la felicidad con una mente mucho más amplia de lo que hoy por hoy reconocemos. Mente, no, nosotros solo identificamos las, los aspectos más burdos del sufrimiento y buscamos lo que pre, pensamos que nos va a dar felicidad cuando en realidad son otras manifestaciones del sufrimiento. Entonces, por eso es tan importante eh, esa reflexión de darnos cuenta realmente cuál es el origen de la felicidad, cuál es el origen del sufrimiento para poder empezar. Identificando uno el origen del sufrimiento, abandonarlo, e identificando el origen de la felicidad, empezar a cultivarlo. ¿Okay? Entonces, también aquí habla Rinpoche de dos tipos de motivación. Dice: por un lado está la motivación a la hora de emprender una acción. Y por otro lado, la motivación que se mantiene durante eh, cuando llevas a cabo esa acción. Y le preguntan a, a Cho, eh, esta, la compiladora aquí que está hablando todavía en la introducción, preguntan a Choen Rinpoche, que es otro uno de los grandes maestros que también ha venido por aquí, y le preguntan que de estas dos motivaciones... Que para que una eh, que de estas dos motivaciones, la de cuando em eh, emprendes una acción o la que se mantiene cuando estás llevando a cabo la motivación, ¿cuál es la más importante? No. Y él enfatiza que especialmente para que una acción se vuelva virtuosa, lo que va a determinar que esa acción se vuelva virtuosa es sobre todo la motivación con la que arrancaste esa, esa, esa acción. ¿Tiene eso más fuerza? Que la motivación en lo que se está llevando a cabo la acción. Que luego se puede, muchas veces puedes emprender una acción con una motivación pura y luego se, se va con, se queda, no, no lo tienes como tan presente, pero si has arrancado con esa motivación pura, eso va a determinar eh, la dirección de esa, de esa acción. ¿Okay? Eh... Dice, una técnica, dice, es imp extremadamente importante. Eh, eh, is, is important. Es extremadamente importante saber qué quiere decir, eh, eh, o saber cómo conocer cómo practicar el Dharma. Y, para, y una técnica importante para practicar el Dharma es el, ayuda, el mantener nuestras mentes siempre eh, enfocadas en la bodichita. Y para ello utilizar pues esas eh, prácticas eh, o esas técnicas de la atención en la bodichita que Rinpoché suele eh, enseñarnos en nuestros cursos, que es un poco lo que os decía antes: el acompañar las acciones eh, rutinarias, acompañarlas de un pensamiento que te ayude a, a familiarizarte o a cultivar esa mente que desea beneficiar a los demás. Dice, y hay muchas formas que nos explica Rinpoche, que lo veremos en los diferentes capítulos, eh, para integrar cualquier acción de nuestra vida cotidiana en la bodichita. Okay. Mm, a ver, ¿qué más? Dice: Nuestra principal eh, preocupación siempre debe ser los seres. El consejo general que doy es intentar tanto como podéis hacer eh, vivir tu vida con la bodichita. Incluso si somos incapaces de mantener la motivación de la bodichita durante el día, al menos empezar el día que nuestro primer pensamiento de la mañana sea un pensamiento de la bodichita. Dice: Eso va a marcar una gran diferencia en, en cómo empezamos el día y en nuestras actividades. Esto es algo que tenemos que empezar realmente a, a incorporar en nuestras vidas, aunque sea, y yo os intentaré pasar estos versos, algunos de estos versos que la mazo Parrinpoche nos aconseja, pero que nuestro primer pensamiento, en vez de, uy, ya llegó tarde, tengo que apurarme, lo que quiera que sea, nuestro primer pensamiento, en la medida en la que pueda, vaya en esa dirección de ir cultivando la mente de la boichita, que nos van a dar diferentes mmm, propuestas. Eh, Rinpoche también muchas de las veces te dice, empieza el día pensando, la muerte puede, llega puede llegarme hoy. O incluso no te dice, no solamente puede llegarme hoy, hoy me voy a morir, incluso te dice. Porque claro, tan pronto uno empieza a tomar conciencia de lo efímero de esta vida y de la importancia de esta vida, eso te, te despierta realmente. Y te, te, cómo sacar la esencia de, de ese día. Cuando, cuando realmente tienes conciencia de que todo es tan efímero, no malgastas tanto tu tiempo. ¿no? Entonces nos va a dar diferentes, eh, como, pues eso, diferentes pensamientos para ir, eh, para, para ir incorporando en nuestras actividades y especialmente que tan pronto empecemos el día, nuestro pensamiento vaya en esa dirección, sea virtuoso. Y nuestras primeras meditaciones que arranque con esa motivación de la bodichita, por lo menos que ese deseo de decir, bueno, eh, que mis acciones puedan beneficiar a los demás eh, o al menos que no les pueda dañar. Eso es muy importante, el ¿eh? que vayamos eh, intentando eh, incorporar ese hábito, ¿eh? porque en fin de cuentas todos son hábitos. El hábito que tenemos de momento es servir al, al dictador, como dice la mazo Rinpoche, el ego. ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata es de, de empezar a rebelarnos contra el dictador, contra el ego, el ego, la actitud egocéntrica y empezar... A, a cultivar esa mente que realmente desea eh, el ayudar a los demás. ¿Okay? A ver qué más nos dice. Mm, más más y Luego dice, mm, dice, por el poder de habituarnos con la bodichita ahora, en, en todas nuestras vidas futuras, de nuevo nos sentiremos atraídos hacia la bodichita y podremos continuar practicando de esta forma. Si nuestras acciones del, del presente de comer, caminar, sentarnos, dormir, trabajar y demás las hacemos con el pensamiento de beneficiar a los seres, esto gradualmente hará que, que logremos tener, la, que, que nos acerquemos a la, relacion, a la realización de la bodichita. Lo más importante es asegurarnos de que nuestras acciones no estén solamente dedicados a la propia felicidad y a evitar el propio sufrimiento de un solo ser, yo, sino que, podamos, eh, que, sino que sean todos los seres hacia los que van dirigidos nuestras acciones, el desear librarles del sufrimiento y conducirles a la felicidad. Y aquí Rinpoche sobre todo nos está diciendo la importancia del habituarnos, ¿no? Eh, con la bichita, los beneficios que tiene el habituarnos con esa mente de la bichita, y sobre todo, para, como dice aquí, creo que es un beneficio maravilloso, el que volvamos a poder encontrar maestros que nos hablen de la bodichita y podamos sentir esa atracción realmente por cultivar esa mente. Porque realmente toda nuestra educación va siempre en la. Porque es, 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 es la medicina, como también en este maravilloso texto, que hay una, una serie de versos de alabanza a la bodichita, te, te la menciona como tal. Realmente es como la medicina lo que cura nuestras, eh, la, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras penas, nuestra infelicidad, la mente de la bodichita, ¿no? Entonces, el que podamos encontrar maestros, el que podamos sentirnos atraídos en cultivar esa, esa mente, eso es algo maravilloso. Porque no es tan fácil. Toda nuestra educación y todos los estímulos que recibimos en nuestra vida cotidiana es hacia la malichita. ¿no? En vez de hacia la bodichita, va hacia la malichita. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Entonces, y, 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 lo, y nos parece tan normal. Mientras que si es, nos hemos educado en. en en apreciar o en cultivar esta mente de bondad, pues de forma natural desarrollaremos ese aprecio y volveremos a encontrar circunstancias que nos permita des, eh, cultivar esa mente, porque claro que esto es un programa a largo plazo, ¿ok? A ver qué más nos dice… Ah, luego también algo que habla que… Interesante, dice, la bodichita es un cambio radical a nuestra forma de pensar y desde luego a nuestra forma de actuar. ¿no? Y Rinpoche, eh, que en algunas ocasiones, y aquí leeré alguna, alguna reflexión que hace al respecto, dice, la bodichita es algo así como esa mente que desea eh, servir a, no solamente servir a los demás, sino ser usado por los demás. Te habla, te habla de ser usado por los demás. Algo que incluso cuando lo escuchamos es como que te resistes, ¿no? Como que todo tu cuerpo se, se niega a que los demás te usen. Sí o no. Parece fatal. Bueno, pues aquí dice, Rinpoche ya os leeré algo, dice, justamente eso es lo que quiere un bodhisattva, que me usen. Claro, realmente es como fuerte, ¿no? Eh, para, ¿Y por qué no resulta fuerte? Porque, claro, estamos muy centrados en la marichita. ¿no? O en el egocentrismo. Entonces, aquí lo que te dice el bodhisattva está feliz de que le usen, de que le usen, de que le usen para, para como quieran, es decir, para la felicidad del otro, ¿sí o no? Entonces, eh, va un poco en esa dirección, lo, lo digo por si queréis seguir o no viniendo a las clases, <laughs> pero básicamente tiene que ver con el que los demás se, te usen, se aprovechen de ti. ¿Vale? Entonces aquí dice que obviamente hay que, ten, hay que tener cabeza también en eso, pero, pero va por ahí la dirección. Y entonces dice, dice, la boichita es un cambio radical en cuanto a nuestra forma eh, habitual egocéntrica, eh, egocéntrica de actuar y de pensar. From habitual... eh, pasando de es un cambio radical, de esa actitud egocéntrica, a ese altruismo ilimitado, que al eh, que al y esto es algo que es difícil de, de, de comprender al comienzo. Dice, para daros una idea de lo que, es, de lo que sería la mente de la bodichita, Rinpoche eh, da es el siguiente ejemplo. Por un lado, saber lo que es esa mente de la bodichita. Dice, hay innumerables universos y en cada uno, eh, a nivel e incluso en uno de los universos, o país, o área, o montaña, o bosque, hay innumerables hormigas una innumerable cantidad de hormigas podéis imaginar vivir eh, can you imagine living your life puedes imaginar el vivir tu vida para esas innumerables hormigas dedicar tu vida a servirles a liberarlas del sufrimiento y llevarles a la felicidad no solo a la felicidad temporal sino también a la felicidad del samsara eh, de a la, la liberación del samsara y de la iluminación qué puede haber mejor que eso Dice, no hay una forma mejor de vivir que vivir con esa actitud de la bodichita. Aquí nos enfatiza, es decir, la actitud de la bodichita es la que incluye a todos los seres, y que todos los seres son muchos. ¿no? Nos habla de, incluso en un, en, un, en un pequeño pedazo de tierra, ¿cuántos seres hay? Innumerables, ¿sí o no? Pues imagínate, no solo a un pedazo pequeño de tierra, este país... Este planeta, este universo, los infinitos universos, los seres son... Eh, realmente, si, si nuestra mente se alcanza, eh, eh, casi que también es fácil desmoralizarse, ¿no? Pero sobre todo, eh, apreciar los que han sido capaces de eh, incluir a tantos y tantos y tantos y tantos infinitos seres y realmente estar dispuesto a trabajar por la felicidad de todos ellos. Es una mente realmente muy, muy sagrada la que contempla a todos, eh, independientemente de que, de, de que sea una, una expresión de vida más evolucionada o menos evolucionada, la, es la que quiere llevar a todos los seres a ese completo despertar, a esa felicidad suprema de la iluminación, Y e, independientemente de cómo esos seres se, hallan, se relacionen contigo, te beneficien o te perjudiquen, no hace distinciones la mente de la bodichita. Y ya por, por último ah, dice... Nadie, no dejas a nadie fuera. Eh, en cuanto al actual bodhisattva Rinpoche dice el actual bodhisattva es el querer, el estar siempre completa el de a ver, es con es con, siempre dedicar completamente tu vida día y noche para que sea usada por otros seres para la felicidad de otros seres. Si tú eres capaz de cambiar tu mente en una actitud que desea ser usado, y, y utilizo la palabra usada porque es que es, bueno, primero que te, así la dice Rinpoche, y es perfecta, y porque, porque tiene un gran significado realmente, ¿no? Aunque nos, nos, nos rebelemos contra el ser usado por los demás, ¿no? Eh, pues eso, si eres capaz de cambiar tu mente en una actitud que desea ser usado por los demás, para la fe, para, que sea ser usado para la felicidad de los demás, eso es exactamente la actitud de la, del Bodhisattva. Eh, bueno, y, y ya más o menos concluimos con esto. Luego dice también Rinpoche que enfa, sigue enfatizando que una actitud no podemos juzgar que por la apariencia no podemos juzgar que es una actitud o una conducta es positiva o no positiva, virtuosa o no, sino que eso depende realmente de la motivación que vaya por detrás. Ya eh, sé si hay algún otro pensamiento que quería, ah, que quería resaltar, sí. También habla, introduciendo Rinpoche, dice, ¿qué sucede cuando no practicamos eh, la mente de la bodichita? Dice, a menudo la gente dice... Oh, esta persona está usándome, está abusando de mí. Incluso en nuestros centros de Dharma podemos escuchar esto. Eso es, eso es así porque no estamos practicando la mente de la bodhisattva. Cuando piensas, oh, se están aprovechando de mí. Eh, en una ocasión escribí una carta a un centro diciendo: los bodhisattvas quieren ser usados por los seres. Y eso es lo que significa la actitud del bodhisattva. Ellos, de hecho, aceptan es el ser usados por los demás. Eh, pero nuestra mente mundana piensa que ser usado por los demás es algo malo, es la peor de las cosas. Sin embargo, el bodhisattva está completamente feliz de aceptar esto, el que los demás te usen para su felicidad. ¿Okay? Eh, entonces lo vamos a dejar aquí. <laughs> Y obviamente, pero por supuesto, claro que llegar a poder tener esa actitud genuina de ser usado por los demás eh, para la felicidad, para su felicidad, pues es algo en lo que nos tenemos que adiestrar gradualmente. No es algo simplemente de... Eh, es, una, es un adiestramiento, no, no, no es algo que podamos llevar a cabo simplemente con una, un, un desearlo sin más ¿no? sino que es algo en lo que nos tenemos que ir eh, educando y empezar realmente a, como a saborear el, el, que, el que nuestras acciones o nuestra actitud tenga un efecto positivo, a, a afecte a la felicidad de los demás, como en realidad eso eh, eh, al, al otro le estás haciendo feliz, o por lo menos no le estás haciendo daño. pero en realidad, cuando logramos eso, eso es mucho más satisfactorio que hacer la vida de los demás, complicar la vida de los demás, o que producir daño a los demás. Sí o no? Es algo que tenemos que ver nosotros en nuestra experiencia. Cuando a través de nuestras acciones o de nuestra forma de comportarnos o de nuestra forma de hablar herimos a otros, esa no es una mente feliz. No te a lo mejor momentáneamente parece que dices, va, te, te quedas como satisfecho y dirás, la que se jorobe. Sí o no? Pero eh, es incluso esa mente del ala que se jorobe es algo doloroso, es movimiento doloroso, ¿sí o no? Mientras que si logras que a través de pequeñas cosas, no tienen que ser grandes, bueno, serán grandes cuando puedan, pero hay tantísimas cosas pequeñas que podemos hacer para que el otro esté más a gusto, ¿no? Y sin embargo no las hacemos. Ok, vale que ser usado por los demás y estar dispuestos a ser usado por la felicidad de los demás parecen palabras mayores, ¿no? Pero es que hay tantas cosas que podemos ir, que pueden ir acercándonos a tener esa actitud que realmente es la que tiene el amazo para su de dalai lama y todos nuestros maestros. Toda su vida está totalmente dedicada para nosotros, ¿sí o no? Toda toda su vida. Y, y cuando tú estás con ellos, tú pareces lo más importante del mundo, ¿no? Y a todos nos gusta ser lo más importante del mundo, ¿no? Cuando estamos con otros, si alguien realmente eh, te, te presta atención si ¿sí o no te sientes acogido. ¿eh? Entonces, eh, ¿por qué no ofrecemos ese trato a los demás? ¿no? Que se sientan acogidos, que se sientan parte de tu familia. ¿eh? Entonces, hay muchas pequeñas cosas que podemos trabajar en lo cotidiano en esa dirección. ¿ok? Entonces, simplemente que cultivemos esa, esa atención y, eso, eh, y que esa atención vaya seguida pues en una expresión, en una expresión en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestras actitudes y que vayamos poco a poco realmente incorporando en nuestra vida pues muchas más eh, actividades que favorezcan el poder ser usado para la felicidad de los demás. ¿Ok? ¿Vale? Si os parece lo dejamos aquí, pero Miguel tiene el micrófono. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta a Paloma? Yo te dije, si tienes tú pregunta. Pero mira, él es un buen ejemplo de satisfacer los deseos de Steve, ¿no? Es, es una, lo, lo habíamos ensayado antes, como ejemplo práctico de lo que es. una pregunta rápida? ¿Hay alguna pregunta rápida? Eh, vale, Yarisa. Te salió muy bien, Miguel. Y un poco, a ver si Paloma nos puede aclarar lo de la motivación desde el comienzo del día, eh, si eso es mmm, principalmente para familiarizarnos o si también ayuda un poco a dirigir las acciones y que se sean virtuosas. ¿o a cómo todo, funciona? ayuda a las dos cosas. ¿Sí? Por un lado, eh, tenemos que hacer, estamos totalmente familiarizados en lo opuesto. Eh, totalmente. Entonces, claro que tenemos que incorporar en nuestra vida cotidiana herramientas que nos ayuden a. Como, que, que hagamos cortacircuitos, por así decirlo, con la actitud egocéntrica, ¿no? Y esos cortacircuitos pues, nos pueden ser un verso que recitemos, unos que vaya en esa dirección, unos momentos en silencio en los que meditemos, una acción consciente de beneficiar a otros, ¿sí o no? Y esas cosas las tenemos que ir incorporando, ¿eh? porque así vamos. Eh, eso es meditar. Meditar es familiarizarte, familiarizarte con lo virtuoso. Estamos familiarizados con lo opuesto. Entonces, claro, que si arrancamos el día con un pensamiento virtuoso o con un pensamiento de la bodichita, ya estamos empezando a que nuestra mente more en eso. Y por otro lado, está dando, eh, eh, está, está eje, está dando una fuerza, una dirección a las actividades con las que vamos a empezar, eh, a, que vamos a llevar a cabo ese día. Obviamente, además de, de arrancar con esa dirección, tenemos que intentar durante el día retomar, retomar eh, ese, esa motivación inicial y mantenerla. Y acabar el día también bien, haciendo un pequeño repaso, decir, ok, ¿cómo ha ido el día? ¿No? Eh, ¿Qué tanto nos hemos apartado de, de esa motivación? Y bueno, si, según lo vamos recordando, pues eh, tomar esa determinación de decir, ok... Eh, mañana lo intenta, voy a seguir intentándolo, ¿sí o no? Y así poco a poco vamos cambiando, vamos transformando nuestra mente. ¿Te, te aclaro un poco? Sí, sí. ¿Eh? Quería que, a ver si podía profundizar más en cuanto a. Porque, claro, es bastante poderoso el decirle que ya con ese pensamiento se transforman. Por ejemplo, una acción, eh, ¿la diriges hacia la virtud eh, durante el día con ese pensamiento? Eh, todas, no todas las. En lo que esté mantenido esa, esa mente virtuosa, sí, por supuesto. En lo que esté mantenida la mente virtuosa, esa, esa, esa acción se va a transformar en virtud. Si te has apartado de esa mente virtuosa, olvídate. <laughs> ¿No? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues si os parece, lo dejamos eh, y de, hacemos la dedicación en la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guruguda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de toda felicidad. Todopoderoso poderoso ten sin te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Bueno, pues ya está. Mañana hay meditación, ¿verdad, Steve? A las siete y media. Y el jueves, ahora también en lo que no está el lama, los jueves vamos a hacer eh, una, la práctica de... Los, lo, el ofrecimiento de los cuatro mandalas a Tara, Chitamani, es una es una práctica en la que se recitan las alabanzas a Tara y diferentes oraciones que es también como muy poderosa para acumular energía virtuosa. Entonces, que sepáis, eh, a las siete y media. Y luego, este fin de semana, no el siguiente, es cuando tenemos el curso con Choden, no Pues ya está. Ya okay. es si el próximo.